Hola, yo soy Leslie, especialista de mediación y arbitraje aquí en el Better Business Bureau de San Diego. Y aquí estoy con el señor Arturo Ponce, que es el presidente de la compañía Osprey 62. Arturo nos va a contar un poquito acerca de su compañía acá en San Diego y de por qué se acreditó con el Better Business Bureau. Gracias por estar aquí, Oh, Arturo. mi placer, muchas gracias. Cuéntame un poquito de qué hace tu compañía. Sí, el Osprey 62 es una empresa que se dedica a tener eventos acuáticos en una embarcación, o sea, un yate. Hacemos salidas privadas para pescar. También tenemos eventos en la bahía, eventos de cumpleaños, de quinceañeras, de una mini boda, de casi de todo lo que uno quiera hacer, se puede hacer. Sí, esos eventos son muy populares aquí en San Diego porque tenemos la bahía, Sí, ¿correcto? la bahía, yo estoy en Mission Bay, es una bahía preciosa, Sí, correcto. es un parque, realmente un parque precioso. Sí, es muy bonito. ¿Cuánto tiempo tienes en esta compañía? Pues yo tengo más de 20 años haciendo este tipo de negocios. Y últimamente es como un año que me dediqué a hacer este negocio, a abrirlo a tiempo completo. Y entonces por eso necesito tener una un mi, digo, abrir mi portal para poder hacer negocio todo el tiempo completo. ¿Y cuáles fueron entonces las razones que te llevaron a acreditarte con el Better Business Bureau? Pues la razón más importante fue que me dio una credibilidad en personas que no me conocen personalmente. Yo antes me dedicaba a salidas con referencias personales, pero ahora estoy tratando de tener clientes que están por todas las Américas. Claro, la Y visibilidad en la página web es muy importante. así es, y entonces como no me conocen personalmente, pueden ver que siquiera cuando soy siendo miembro del BBB, me da a mi negocio una credibilidad que saben que sí, que no va a haber problemas. Sí, muy importante eso. ¿Cuáles son los beneficios que tú utilizas más de tu acreditación con el Better Business Bureau? Pues ahorita he utilizado el sello de ser miembro de BBB en mi portal de internet. Es muy importante. Sí, Y definitivamente. aparte sé que hay muchos programas o muchos beneficios que lo que puedo utilizar siendo que revise mi portal para ver si es algo que se puede revisar un poquito, que se puede ayudar un poquito. Y también lo más importante es que si algún día llega a haber un problema, se puede resolver antes de tener que ir a las cortes o algo. Sí, nosotros prestamos servicios de mediación y arbitraje ya. Eso es muy importante. Sí, claro, no, nunca lo he tenido necesidad, pero Menos nunca, mal. nunca se sabe. Claro, pero es un beneficio que te presta el Better Business Bureau, sí, eso es correcto. Sí, así es. Y Arturo, por último, ¿cuáles serían los consejos o algún consejo que tú le darías a un negocio que está comenzando, a un negocio que de repente está pensando en acreditarse con el Better Business Bureau? ¿Cuál sería tu consejo para un nuevo negocio? Pues lo más importante es tener un negocio honesto, que los clientes tengan confianza en uno, porque hay muchos negocios en el internet que uno no sabe, y como los contratos son de bastante cantidad de dinero, es muy importante que la gente tenga confianza en mi negocio, que están haciendo con una empresa que es que les va a servir bien. Muy importante, es verdad, para que el público te conozca y realmente que contrate contigo sabiendo con quién va a contratar. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Arturo. Ha sido un placer el verte hoy. Gracias por venir con nosotros. Muy bien, Y gracias. estén en contacto para el próximo video. Y si les gustó este video, por favor, compártelo y denle me gusta en la página web. Gracias.